Hello chicos, espero que estén bien. Hoy ya es el segundo video en el canal y bueno, para hoy creo que vamos a hacer llamadas de broma a mis amigos. Y bueno, sin más nada que agregar ni más nada que decir, comencemos. Ok chicos, la primera llamada va a ser para alguien que ustedes ya conocen, a lo mejor algunos no, pero yo... ¿Qué? Ok chicos, la primera llamada va a ser para alguien que creo que algunos de ustedes conocen, otros no, a lo mejor sí lo conocen, yo he hecho videos con él en TikTok y bueno, para los que no saben, es mi mejor amigo, se llama Andrés Felipe, pero le decimos Pipe todo el mundo, pero yo le digo Pepito, ustedes saben. Así que bueno, la broma que le voy a hacer está fuerte. Lo voy a llamar y le voy a decir que me gusta, pues que estoy sintiendo cosas por él y que lo extraño mucho, porque para los que no saben, él está ahora en Asturias, no está aquí en donde yo vivo. Y bueno, vamos a llamarlo y vamos a hacerle la broma. La cámara tiene micrófono, ¿no? Sí, marica, ¿te imaginas que me siga la vaina? No, amigo. Me rechazó la llamada, América. Y que tú ya estás en tu casa. Y sí, que está con nosotros. Dile, estás solo, necesito hablar contigo. Si no estás solo, dile que no, dile después hablamos. Me está llamando, América. Coge. ¿Aló? Ya me vas a insultar, ¿o qué? No, no te voy a insultar, ¿estás solo? Sí, dime. ¿Seguro que estás solo? Sí, pero estoy aquí tomando algo, pero no escucho. ¿Qué pasa? ¿Pero quién está contigo? ¿Digo los nombres? Sí. ¿Pero puedes hablar? Sí. No, marico, es que si estás acompañado o no. ¿Eh? Que si estás acompañado o no. Pon la cámara para que veas que estoy solo. No puedo, estoy horrible. Vale, pero dime, ¿qué pasa? ¿Cómo hablar? Yo no sé qué estás hablando, yo estoy aparte. Es que es algo importante. Bueno, estoy aparte, lo juro. ¿Seguro? Sí, segurísimo. A ver, camina, aléjate. Ya. ¿Me escuchas? Sí. Marica, estoy temblando, no puedo creer que te vaya a decir esto, pero ajá. ¿Qué pasa? Que tú sabes, en plan, ¿cuánto tiempo llevas sin venir? Desde la última vez, es poco, ¿no? Sí, ¿por? Es que marica, no sé, sabes que estaba pensando como que te extrañaba demasiado. Tú sabes que siempre nos las pasamos juntos, siempre voy a tu casa, o tú vienes a la mía. Tómatela, por favor. Brother, ¿es en serio? Mira, esos 3 días, tienes la regla, ¿no? 3 días, ¿qué te pasa? Mira, estúpido. Es en serio, te estoy hablando en serio. Vale, te creo. ¿Me crees? Pero es que no es eso lo que te quiero decir, ok. Yo estaba pensando la vaina. Y marico, no sé, yo creo que tú me gustas. Hostia, te juro que es que yo no te puedo tomar en serio nunca. Es que tú y yo no te vimos para nada, te lo juro. ¿Es en serio, marico? Oye, mamá, no. Brother. ¿Qué? Te estoy hablando en serio. Oye, no sé, yo... Vale, yo te empecé a hablar en serio, yo mato aquí las ilusiones. ¿El qué? ¿Eh? ¿Qué dijiste? Que yo más fácil las ilusiones del tirón, rápido, chao. ¿Yo más qué? ¿Qué hablas? ¿Qué dijiste? Que yo mato así de rápido las ilusiones. ¿Cómo que las matas? Sí, pero están diciendo cosas así, pues que no, que no te puedo tomar en serio. Marico, te estoy diciendo la verdad, o sea, literal, te lo dije de una vez porque estaba temblando, no sé cómo decírtelo, no sabía cómo decírtelo. Vale. Pero, ¿qué te digo? Pues nada, enhorabuena. ¿Enhorabuena? Tienes buenos gustos. ¿Tienes buenos gustos? Marico. Bueno, por favor, fíjese en otro. ¿Por qué? No, fíjese en otro. Ahora, no, huevón, ahora estoy triste, marico. ¿Estás triste? No, estoy molesta, pues. ¿No me crees? ¿Estás molesta, pues?
No me crees, marico, estoy molesto porque no me crees. Vale, pues yo también, yo, o sea, yo... ¿Qué te digo? Si fuera broma, o sea, ¿por una vez que te hablo en serio? A ver, la cosa es que tú nunca hablas en serio. No, pero, ajá, y si es en serio, pues. Vale, vale, pues... Mira, para creerte, tienes que venir aquí y decírmelo a la cara. ¿Y decírtelo a la cara? Vale. Bueno, pues, en plan, no, ir allá no. En plan, cuando vengas se lo digo a la cara, pero porque voy a decir... Ah, no, pues yo no voy para allá, yo no voy para allá. Pero es que, marica, no puedo ir, ¿estás loco? ¿Cómo voy a ir pastures a decírtelo? Cuando vengas, tú siempre vienes. Yo me quedo en Madrid, que yo tengo mis cosas en Madrid. ¿A tus cosas en Madrid? Mira, escúchame. Es jodiendo, estoy grabando para YouTube, saluda. Hola, un abrazo. ¡Marica! La huevona, no sé cómo hacer que tú te creas una vaina. Lo que tú me digas, yo nunca te lo creo, o sea, de ahí parte la situación. Pero reaccionaste muy bien, está muy vale, bien. Yo no rayo, chao. ¿Te colgaste? Sí. Tres años. Sabrina, es que no te das una broma, tía. Es que tienes que ponerte en seria. No te rías, tienes que mosquearte. Le vamos a ver, chaval. Lo tenías que haber seguido y no hablarle a WhatsApp, no contestarle. Sí, decirle, mira, Pipe, para una vez que te estoy hablando en serio, de verdad me está pareciendo súper mal de tu parte. Porque estoy siendo súper sincera, te estoy abriendo mi corazón. Encima tengo a Juan Carlos ahí y todo y no sé ni qué hacer. Necesito que me ayude. Eso no, tú. Es que no más no te creas. Pero que tengo que decir. Con Natalia, no habla distinto. Cambia el tono de vida. No te rías. Sé súper seria. Dile, por favor, a Natalia, que estoy súper asustado, que no sé qué hacer. Que te duela el corazón. Ah, ¿qué era lo de Natalia? Era lo que estaba el día con una niña. Con que tiene miedo. Que tiene miedo porque estás sintiendo cosas. Okay, no sabes qué hacer. Ajá. Porque a tu padre no le gustan estas cosas. Ok, chicos, tercera llamada, la de Pipe. Fue bien porque yo sé que no me iba a creer en realidad, porque me conoce mucho y ajá, y es mi mejor amigo. Ahora venimos con la segunda broma, que se la voy a hacer a Natalia. Y bueno, vamos a decirle que hoy me acabo de liar con una amiga que se llama Liar. Para los que no saben qué es Liar, me acabo de besar con una amiga que se llama Marina, que siempre me la paso con ella, pero obviamente es broma. Vamos a llamarla a ver qué dice o cómo reacciona. ¿Te acuerdo? ¿Me colgó? Sí, sabía. Contesta urgente. Aló. ¿Me escuchas? Sí. ¿Dónde estás? Acabo de ir a mi casa. ¿Estás sola? En plan, ¿puedes hablar? No, pero sí, Paula. Es que es urgente, marica, no sabes lo que acaba de pasar. De pana es que no tienes ni idea. Sabes que estoy aquí en casa de Sergio y lo que pasa es que me encerré aquí en el baño, ¿ok? Estoy aquí en casa de Sergio y estaba Marina y Urra, estamos reunidos ahí, ellos están afuera, pues. Marica, y empezamos con una vaina ahí y me besé con Marina. Pero la cuestión no es esa. ¿Con quién? Me besé con Marina, marica, y resulta que, no sé, siento... Ahora, de pana que ahora siento como que me... ¿Por qué? No sé, pues estábamos ahí todos aburridos y nos retaron y bueno, me besé ahí con ella. Y siento que ahora me gusta. ¿Qué? ¿Cómo con? ¿Cómo con qué? O sea, ¿te dio un piquito? No, marica, nos besamos. Ajá. Y de pana que ahora sí, o sea, siento que me gustan las niñas. ¿Me escuchas? No sé qué decirte. Claro, o sea, chao. ¿Cómo así? No sé, ¿por qué hiciste eso? Marica, porque nos retaron y fue como que nos besamos y ya. No, es que esta ya es la segunda vez. Bueno, pero es que nos retaron y... Ok, chicos, no sé en qué momento se cortó el video, pero bueno, por si acaso vamos a seguir. Vamos a llamar ahora a mi mejor amiga. Para los que no saben, mi mejor amiga es Farah y se llama Farah y está ahora en Canadá viviendo. Y me acaba de escribir justamente hace poquito que estaba haciendo no sé qué cosa, así que bueno, vamos a llamarla. Y la broma para Farah es que
Hoy quedé en salir con un chico, pero un chico muy mayor. Un chico como de 38 años, va a decir que voy a ser un chico de 38 años, que no sé si está mal, no sé qué estoy haciendo, pero ahorita me viene a buscar, que no sé qué. A ver qué dice. Un sugar daddy. Hello. Hello. Hello, baby. ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? Bien. Te tengo que contar algo urgente. Es que mira, es que estoy como nerviosa, manica. ¿Sabes una broma, Sabrina? No, no es una broma, brother. Mira, escúchame. ¿Sabes que yo quedé con un chico hoy? ¿Verdad? No te lo conté porque no sé, marica, se me fue, pero es que no sé. ¿Sabes? Tipo, yo casi nunca quedo con... Bueno, nunca quedo así con chicos, solamente que con mis amigos. Entonces, es que no sé, siento que como que me... ¿Sabes? Como que me pareció bonito, pero hay un detalle. ¿Qué? Es que tiene como 38 años, marica. Dime, ¿qué opinas? ¿Puedo verlo? ¿Que sí puedes verlo? Sí, espérate, ya va, espérate. Te cuelgo, te busco la foto y te la mando y te vuelvo a llamar y me dices qué tal. Ok. Dale. Ok, le colgo un momento a Farah, le dije, espérate que busque la foto porque le inventé un cuento chino ahí. Le dije que ahorita la llamaba otra vez. Voy a buscar en Google a ver si aparece algún señor, no sé, que sea como 38. Y tampoco sea tan, ¿sabes? Que como que acierte con el prototipo de chico que Farah se imagina. Ok, mi amigo Sergio me va a pasar una foto de un chico que encontró en Tinder. Para me acaba de decir a qué hora quedaste con él. Son las 9:20 en España, loca. Entonces lo voy a llamar. Aló, amiga, perdón, mira, ¿te estás bañando ya? Es que acabo de leer el mensaje. Ok, a ver, dime qué te parece. No te creo. ¿Cómo que no me crees, Joaquín? Me gustan los catires. Es verdad, pero no sé, marica. Es que mira, vi como que no sé, weón. Es como que tiene, yo creo que sí tiene 38, pero a lo mejor quién sabe si tiene menos. Y me dijo que me iba a invitar a tomar. Pero tú eres tonta, tú vas a quedar con alguien sin saber su edad. Tú eres tonta. Es que me dijo que tenía 38, pero quién sabe si, marica, si yo qué sé, se alimenta. Imagínate que tiene más. No, no, aparenta menos. Nena, me estás tomando el pelo, que no te creo, que no, que tú no eres así, no quedas ni con gente de tu lado, va a quedar con gente 38. Pero es en serio, marica, o sea, me dijiste que íbamos a Marbella. Ah, ok, venga, para que te quede. Pásame el cap de una conversación con él. Amiga, es broma, saluda a YouTube. Chicos y chicas, no tengáis amigos así. No tengan amigos así, marico. Le hice una broma a Natalia y tú puedes creer que toda la llamada estaba ahí que le voy a escribir a tu mamá, Sabrina, júrame, le voy a escribir a tu mamá, le voy a escribir a tu mamá. Te lo juro, a mí me van Marbella contigo así. ¿Qué hija de marico? Bueno, te amo, te dejo, báñate bien. Te amo. Bye. Marico.